quiero aprender a hacerlas más en las que son tipo las dominadas con el push-up. A ver, te trae un te bancas así como ahí. No, no puedo. Chao. Dale, vamos a volver. Bueno, gente, este nuevo año es un nuevo año, pero con cambio de actitud. Si quieren lograr algo, tienen que mover el orto y hacer todo lo que esté a su alcance para poderlo llegar a su objetivo. Tengan un propósito, tengan una meta, tengan un plan. Y en base a eso, muevan el orto y hagan todo lo que tengan que hacer para lograr sus objetivos. ¿Cuál es el mejor cheat meal de la vida para vos? Yo me hace elegir un tipo, me dice, mañana te morís, tienes que elegir una última comida antes de partir, un salmón con papas a la crema. ¿Se puede postre? Y qué, ¿no? ¿Tuyo? Ya, quizás por un dorado. ¿Dorado? No, como, sí, pues el salmón es como más ácido que los dorados. Bueno, Roquefort. Roquefort gratinado, no sé si existe, pero si existe una batata de esas violetas, ¿viste? Batatas violetas. Las purple sweet potatoes con rellenas así con mucho queso y crema. Sí, yo soy plato fuerte. Después, si tengo que mandar un postre, les mando un helado de chocolate suizo y crema americana o crema de Oreos y Baileys. Y ya está, me puedo morir tranquilo. Y un yogur helado para rayarla ahí en Duffy. Que me mate la insulina y no me mate otra cosa. Bueno, entonces me estabas contando que estabas pasando por un momento muy difícil de tu vida, ¿no? En que te habías quedado sin protes y tuve que salir a... Y no hay idea. Tiene que haber un lugar de protes abierto, boludo. A ver si hay uno con una barrita proteica. ¿Qué? Bueno, busca dietética, boludo. Ahí, en búsqueda de la barra proteica perdida. Tu búsqueda y sensación de las proteínas perdidas. A ver qué conseguís, ¿no? ¿Tenés fe que tenés algo más de prote o...? No, 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 no. ¿Qué vas a comer una lata de atún así, rabioso? Sí, a ver. Huele a pique, huele mucho, huele. Quedaron un tiro, la concha. Bueno, ya tenemos el combo ahí. Tengo una emoción con esta peli, así te juro. Encima nunca había visto la película algo mal de Broly. Y siempre me gustó el personaje, porque es un cebado de mierda, lo como yo. Así. Vamos a ver qué onda con sigue esto. Sí, voy a grabar a ver. No, sea. No, me van a sacar la mierda. Viene aquí la policía. Este boludo estaba hablando del futuro perfecto y hablamos de lo cheto que estaría que puedas comer todo lo que sea y que no engordes. Entonces te vengas al cine con un pochoclo así gigante, unos chipás, con mucho, mucho queso. Poner unos bowls. ¿Lindo eso? ¿Cuándo llega el futuro? ¿Dulce o salado? Salado. No. ¿Salado? Dulce. ¿Sí? Che, ¿qué pensás de no haber conseguido tus protes? Una pizza, ¿ves? No, ese sería futuro perfecto, una pizza en el cine. Cambiaron las perspectivas de las colegas, la ponían como en primera persona.